Aquí en este lugar, le digo que solamente la persona que está aquí adentro ve el sufrimiento de la gente. Aquí hay mucha gente enferma, enferma, grave, que hay personas que están acabando locos por trato, la comida, la dormida, que uno no duerme. Entonces, acá en este lugar, le digo que mucha gente está llorando por sus hijos. Están haciendo ahorita una injusticia con la gente. Miguel Fuentes es tan solo una de las cientos de voces que se escuchan a diario en el centro de detención de Stuart en Georgia. La prisión para inmigrantes es la segunda más grande del país y esta semana vuelve a ser el eje de la controversia, pues varias organizaciones pro-inmigrantes han interpuesto una demanda de clase en contra de Core Civic Inc., compañía que maneja el centro de detención en el pueblo de Lumpkin, al suroeste de Atlanta. De acuerdo con el recurso, Core Civic Inc. está forzando a sus detenidos a trabajar por $1 al día. Las tareas incluyen limpiar, cocinar y mantener en buenas condiciones el lugar, con el objetivo de maximizar sus ingresos. Trabajos para los cuales Core Civic tendría que contratar y pagar a empleados externos. Hemos sometido una demanda para retar las prácticas de trabajo forzado en el centro de detención de Stuart, que es un operado por una corporación privada que se está lucrando de los inmigrantes detenidos. Los ponen a limpiar la cocina, los baños y todas las tareas que al personal de las instalaciones les corresponde hacer. El pleito legal indica que los inmigrantes detenidos que se niegan a trabajar son amenazados con confinamiento solitario y la pérdida de acceso a artículos de primera necesidad y llamadas telefónicas a sus familiares, una iniciativa que viola las leyes federales contra la trata de personas. Sabemos de gente a la que se ha puesto en aislamiento cuando se rehúsan a trabajar. Tenemos el caso de un hombre, Ahmed, al que no se le está pagando y se rehusó a trabajar. Y la administración, para castigarlo, lo puso en aislamiento, a la misma vez que dicen que esto es una iniciativa voluntaria. Entre los demandantes también figuran Willen Gil Barrientos, un solicitante de asilo guatemalteco que ha estado detenido durante 33 meses mientras su caso está pendiente. Para el hombre se trata de tan solo dos opciones, o trabajar por casi nada o perder el acceso a las necesidades básicas, la seguridad y la privacidad. Este medio contactó en varias ocasiones al Departamento de Relaciones Externas de Core Civic. Sin embargo, al momento de publicar este reportaje no había recibido ninguna respuesta. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.